onda. Les dije, chamacos pendejos. Cardemil. Roto, ¿cómo está el pedo? Nada bien, don Cardemil. ¿Cuál es la situación? No le queda nada. Este velero es lo único que le queda, don Cardemil. ¿Y los otros? Están todos muertos, jefe. Solo quedamos usted y yo. ¿Dónde dejaste a mi hija? Casa de su amiga, como usted lo ordenó. Esté seguro que ella no corre peligro ahí, jefe. Eso espero, Roto. Espero que no le quite la vista de encima. No se preocupe por eso, jefe. Yo me haré cargo. ¿Algo sobre Waldo el Hermoso? Nada. Nueva residencia es desconocida, don Cardemil. Pinche bastardo. Lo planeó desde hace mucho tiempo. Este hijo es su puta madre. ¿Qué piensa hacer? Es difícil, Roto. Es muy difícil confiar en la gente ya. Tú nada más encárgate de Sabrina. Yo me encargo de lo otro. ¿Entendido? Entendido, señor. Te puedes retirar, Roto. Con su permiso, señor. Hasta muy pronto.
¿Qué has hecho? Tú sabes, Mauricio, cuál es el pedo. No, no te hagas pendejo, Mauricio. Pues mira, la verdad no sé qué es lo que estés buscando. No sé qué te puedo ayudar. Mira, yo sé que la cagué, pero... Yo sé que la cagué, yo sé que... Que fui con esta raza de la madre. Yo lo sé. Tú y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Y lo único que te quiero pedir es un favor. Un favor muy pequeño. Mira, primeramente te advertí algo. Te advertí que no te metieras con Guardo el Hermoso. Lo primero que te dije fue lo primero que hiciste. Ok, ya lo hice. Ya está el pedo así, ya ni modo. Ya me metí. Mauricio, entiéndelo. Ya me metí en el pedo, ya ni modo. Te quiero pedir un favor nada más. Necesito encontrar a un... A un cobrador. Es todo. Mira, yo he escuchado por ahí de alguien muy bueno. No lo conozco personalmente. Dicen que es muy bueno. Ok. Pero okay. No sé si traigas la lana para pagarlo. Mira, Mauricio. Perdí a mi hijo. Perdí a mi señora. Perdí todo. Lo único que me queda es mi hija Sabrina. Es lo único que me queda. Lo que él quiera se lo voy a dar. Lo que él quiera. Como te voy a repetir, no sé quién es, no sé cómo se llama, sé cómo le apodan. ¿Cómo le apodan? Le llaman el tronador. Pues dicen que es muy bueno. El tronador. Es el trato al que no me voy a arrepentir. Mira, brother, yo no estoy para pendejadas. Tengo mucha chamba estos pinches días. Así es de que cántala. Y más vale que no sean mamadas. No son mamadas. Sé que te dedicas y no te voy a quitar el tiempo. Mi nombre es José Pablo Cardemil. Y tengo un trato muy, muy grande para ti. Sé que tu pedo es con Waldo el Hermoso. Por eso estoy aquí. Porque me huele a que va a haber mucha lana ahí. Es mucha más lana de la que te imaginas. Calmadito. A mí no se me impresiona tan fácil. ¿Sabes lo que me hizo ese hijo de su puta madre? Mató a mi esposa. Mató a mi hijo. Se quedó con mi negocio. Y me quitó $2,000,000. $2,000,000. Lo único que me queda es mi hija Sabrina. Y ella tengo que cumplirle todo. Tengo que darle todo. Quiero que ella cumpla sus sueños. ¿Y yo qué gano? La mitad de la lana. Que se encuentra precisamente en casa de Waldo el Hermoso. ¿Dónde es eso? No sé. Nadie sabe dónde vive. De eso me encargo yo.
¿Cómo está todo? Mira, pues si no cooperan, pues denle gas. Por supuesto. No quiero que pase el mismo problema de la otra vez. Y no me hables para pendejadas, sino para pedos más importantes. ¿Y sabes qué, cabrón? Quiero mi dinero en tu carro lo más pronto posible. Estúpido. Chafo. Sí, señor. Llévale a los cholos. Que le den una muy buena calentada. Ok, señor. ¿Dónde está Waldo? ¿Dónde está Waldo? ¿Dónde está Waldo? ¿Cuál es el pedo ahora? Hay un cabrón desconocido que ya mató a varios cabrones porque lo anda buscando usted, señor. ¿Y qué más? Mandó decir que quiere $2,000,000 en cash. Cardemil. Cardemil. Hija. Hola, papá, ¿cómo estás? Bien, 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 hija. Te traje algo de comida, papá, y otras cosas. Ay, gracias, hija. Me preocupas no, mucho. No, no te preocupes, por mí no te preocupes, hija. No es bueno que estés aquí. No, papá, no puedo estar tranquila. Pues eres vas a tener que estar tranquila. Y lejos de aquí, Sabrina. En este momento pueden estar siendo observados por alguien. Bajo la mira de algún arma. Hija, es mejor que te vayas. Espérate, Cadem. Lo mío es corto. Si sigues aquí, corres peligro. La gente de Waldo te está buscando. ¿Cómo está la cosa? Como siempre. Poco de pólvora, unos litritos de sangre. Igual. Nada nuevo. ¿Qué has averiguado? Lo único es que si sigues aquí,
Si insistes en quedarte en esta ciudad, vas a amanecer con un tiro en la cabeza. Tú sabes. ¿Quién es él, papá? No tengo la menor idea. Lo único que sé es que él está en otro lado. ¿Dónde vive Waldo el Hermoso? Ah, ¿no puedes hablar? Va a ser por el cañón de la pistola, cabrón. Chafo. Estoy harto de tantas pendejadas. ¿Cómo es posible que en menos de 2 días hayan matado a más de 20 de mis mejores hombres? ¿Sabes qué es lo que quiero? Que frenes a ese pistolero hijo de puta desquiciado. Y también que mates a Cardemil. Quiero que lo mates a ese cabrón. Yo no quiero que nadie interfiera en mis negociaciones. No quiero a ningún pistolero. No quiero pedos con lo mío, ¿me entendiste, cabrón? Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú los tienes que detener, cabrón. Tú te vas a encargar de eso. O si no, yo me voy a encargar de ti. Así será, patrón. No se preocupe. ¡Lárgate, cabrón! ¡Lárgate! No te vas a arrepentir. Este ya te lo agarraste a precio de subasta. Está fabuloso. Querida hija, ya vendí el bote. Aquí te va tu parte para que sigas con tus estudios. Espero que esto acabe pronto para poder verlo. Un abrazo. Papá. ¡Sabrina! Tu papá te dijo que no volvieras a este lugar. Yo quería saber dónde está metido ahora. Mientras más lejos, mejor para él. ¿Tú sabes dónde está? No sé, y prefiero ni enterarme. ¿A dónde quieres que te deje? Thank you.
estudiando? Danza y canto. ¿Sabías que estás en la ciudad indicada? El sueño de tu padre es tratar de cumplir todos tus sueños. Ahora lo que tienes que hacer nada más es olvidarte de todo este problema. Cuidarte mucho. Lo que tienes que hacer nada más es escuela, casa, casa, escuela. Por tu seguridad. Ahora entra a casa de tu amiga. Escucha música, relájate, descansa. Y mucha suerte. Sé que te ves bien. Gracias. Cuídate mucho. Está listo. Le enviaré a un hombre de confianza con los 2 millones que acordamos. Sí, exactamente. Sí. Por supuesto. Yo sé que su mercancía es inigualable aquí en California. No se preocupe, señor Krabs. Yo lo respetaré a usted como usted me respete a mí. Hasta pronto. Bob Montero. Pásale. He escuchado varias historias sobre ti estos días, cabrón. ¿Qué pedo? No solo historias, cabrón. Tú sabes cómo son por aquí. Tú, cabrón, ¿cómo vas con tu chamba? Sigues en las pornos, cabrón. Hay una que otra. Tú sabes que eso no paga mi renta. Ah, entonces sigues en el business, pinche Montero, ¿eh? Igual que tú nomás, pues, brother. ¿Qué traes con Waldo el Hermoso? ¿Cómo supiste, bro? Te has chingado más de 20 de sus hombres, cabrón. No tienes por qué saber eso, cabrón. Tienes razón, mano. Coincidencias. He estado metido con alguno de los hombres de ese puto. No mames, cabrón. Ya sabes, me encargaron unos videos. Chingada madre. ¿Y saben dónde vives? Lamento decirte que sí, brother. ¿Tú sabes dónde vive ese cabrón del Waldo el Hermoso? Ojalá supiera, cabrón. Esa información sería un chingo de lana. ¿Y qué videos grabaste, cabrón? ¿Qué están? ¿Y qué son estas chingaderas? Una es de una transacción y la otra. Escúchame bien, Chafú. Estoy harto. Estoy asqueado de que sigan matando a mi gente. Y están matando como si fueran animales al matadero. Esta es tu última oportunidad. Busca a quien tú quieras para que me resuelva ese problema. ¿Me entendiste? Pero tú lo vas a pagar. ¡Tú lo vas a pagar! Y cuando vuelvas otra vez aquí, quiero que me traigas
muy buenos resultados. Si no, de lo contrario, considérate un cadáver, cabrón. ¿Me escuchaste? Patrón, no le voy a volver a fallar. No le voy a volver a fallar. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! Se puso fea. Lo sé. Pasa. ¿Cómo encontraron a tu hija? ¿Cómo supiste? Estoy informado de todo. Por eso estoy aquí. Esto cambia todo, amigo. Vengo a ofrecerte un trato nuevo. Échalo, te escucho. Toda mi vida la preocupación ha sido el dinero, la lana, los dólares, el poder. Eso vale madre. Eso vale pura madre. Lo único que quiero es recuperar a mi hija Sabrina. Es lo más importante. Y quiero que mates a ese cabrón. Quiero que le pegues en su madre. Quiero que lo entierres al hijo de su puta madre. Y todo el dinero que tengo, todo, el 50% como el primer trato que hicimos, todo te lo quedas tú. Y a Sabrina le des dinero para que continúe sus estudios. Nada más. Nada más eso. ¿Qué dices? El plan sigue igual. Desde que tú me encargaste esa chamba, Waldo el Hermoso es hombre muerto. La única diferencia es de que ahora tengo que sacar a tu hija de ahí. Estoy de acuerdo, acepto el trato. Eso es más que una promesa. Te lo estoy rogando. Júrame que lo harás. No acostumbro ni hacer promesas, ni estrechar las manos de mis clientes. Esto es más que una promesa. Cuenta con eso. Sacaré a tu hija de ahí. Te lo agradezco. Te lo agradezco de veras. Usar tu baño. Al fondo, a la izquierda.
niña. Te tengo una noticia muy bella para ti. Bueno, tal vez no sea tan bella, porque de seguro que te va a impactar. Tu padre está muerto. Sí. Tiene un balazo aquí en la cabezota. ¿Y sabes por qué? Por intentar lo que muchos han querido hacer conmigo. Han terminado muertos. Y de tu futuro, pues todavía no lo sé. Porque necesito tiempo para pensarlo. Mucho tiempo. O tal vez puedas acompañar a tu padrecito en donde esté mi niña bella y adorada. Toda la información de la mansión de Waldo el Hermoso. Los matones, donde se ponen, la puerta de entrada, la alberca, la muralla de atrás. Ahí está todo, cabrón. Lo veo en tu casa. Ahora tenemos que hablar de lo otro. ¿Viste el video que te pasé? Ah, huevo. Ok. Ese lugar está cerca de la 405 hacia el norte. Es un lugar solitario. Ahí son todos los sábados las transacciones, como las 11 de la mañana. Pero esta vez es distinto el pedo. Esta vez es más grande. No sé cuántos kilos son, pero el dinero a cambio son 2 millones de dólares. ¿Los 2 millones de cardení? Exactamente, brother. Esa es tu lana, por ende parte de mi lana también. Solo tienes que cargar tus armas y ir por lo tuyo. Eso parece la situación. ¿Cómo la ves? Veo un montón de matones perforados. Un maletín lleno de lana en mi carro, cabrón. Yo veo lo mismo, cabrón. Me va a costar algo de sudor. El único que va a sudar es el dedo, apretando el gatillo, cabrón. Pues estamos entonces. ¿Supiste lo de Cardemí? No, dime. Pero desde que desde ayer está cagando en mi casa. Un pinche balazo en la cabeza. ¿Lo mataste, perro? No, cabrón. Así me lo encontré después de que fue a mi casa a pedirme que rescatara a su hijo. No chingues, cabrón. Pues ahí está el cabrón. Y sigue cagando. Pues entonces lo de la chava ya no va. ¿Para qué? El cabrón está muerto. Solo tienes que ir por tu lana y ya. Yo le prometí a ese cabrón que salvaría a su hija. ¿Y ahora para qué, pendejo? No te vas a arriesgar a que te maten si ya tienes 2 millones de dólares en tu bolsillo. Tienes razón, cabrón. Ser de que la chava traiga algo caliente, brother. No lo suficiente para gastar más bala. Ahora sí vamos a ver qué piensas.
voy a acabar todos iguales que tú, uno por uno. Hoy por dinero, mañana por diversión. Ay, cabrón, estás feo. Pero eres rápido. A mí no me gustó mi vida. Pero ya la vivo. Llegó tu hora, cabrón. ¿Dónde está la lana, cabrón? Tus crees tan estúpidos. ¿Qué crees que somos pendejos, cabrón? ¡Chingada madre! Suéltala, cabroncito. Esto ya se acabó, hombre. Chingaste a tu madre. No la hagas más difícil. Suéltala. Si me tocas un pelo, el que va a chingar a su madre vas a ser tú, cabrón. Ya me han mandado muchas veces para allá, cabrón. ¿Dónde
¿Dónde está la chava, cabrón? En esa pregunta por esa perra. ¿Dónde está, cabrón? Estúpido romántico. ¿Dónde está la chava, cabrón? ¿Qué te lo voy a decir, hijo de perra? Nos vemos en el infierno. Lo de tu padre. Te tengo otra mala noticia. ¿Y qué puede ser peor? Los 2 millones de dólares que te dejó tu papá desaparecieron. Ahora, márchate. La policía no tardará en llegar. Yo me retiro. Déjame quedarme contigo. Hasta que encuentre trabajo. No, Sabrina. La peor decisión que puede tomar una mujer como tú es vivir con un hombre como yo. ¿Dónde está el tronador? ¿No sabes? Te lo voy a recordar. ¿Dónde está el tronador? ¡Contéstame! ¿No sabes? ¡Contesta! ¡Contesta, maldito! ¿Dónde está el tronador? Te lo voy a refrescar una vez. Dame la dirección del tronador, cabrón. No, 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 te lo juro, no. Dámelo, te parto la madre. No, no, no la conozco. Oye, cabroncito, ¿dónde está el tronador? ¿Ah, no contestas? Yo soy el tronador. Thank you.
Ese cabrón montó una cacería para encontrarme. Y mató a 30 de mis mejores hombres. Pero cometió el error, el gravísimo error, de dejarme con vida. Me dejó vivo el muy estúpido. Iba a tener que pagar con la misma moneda. Escúchame bien, bozao. Escúchame bien, cabrón. Quiero que me encuentres a los mejores asesinos a sueldo de aquí de Los Ángeles. Y que pongas en todas partes que se busca a este cabrón, vivo o muerto. Y ofrece $500,000 o más. Lo que se te dé tu puta gana. Y pon a todos los asesinos que tú quieras. A todos los de este país, cabrón. Y quiero que me lo encuentres. Vivo o muerto. Porque ya estuvo. Ahora se va a desatar un festín. ¿Me escuchaste, cabrón? Claro que sí, padre. Entonces hazlo. Avisaré a cada asesino sueldo de esta ciudad, patrón. Pero le aseguro que el que le entregará la cabeza de ese pendejo está aquí enfrente. Y se la arrancaré con mis propias manos. Jalecito. Ahorita cuando mucho tengo para pasarla unos 2 meses, cabrón.
ha salido chamba? Nada grande. Una chambita. Pues a mí me salió una bien interesante, cabrón. ¿De dónde sacaste esto, cabrón? Los hombres de Waldo el Hermoso lo andan repartiendo por toda la ciudad. Eso me pasa por no regresarme vaciando el cargador al cabrón. La cosa ya está así, cabrón. Velo por el lado bueno. ¿Qué traes en la cabeza, cabrón? Traigo en la cabeza 250 mil varos en mi bolsillo y 250 mil varos en el tuyo, cabrón. Me gusta el pedo, cabrón. Me visualizo conduciendo tu Pontiac Firebird del 71 hacia un lugar aislado en las afueras de la ciudad. Te veo a ti en la cajuela del carro, aparentando ser un cadáver, pero con tus dos fierros en ambas manos. Veo un grupo de matones esperando en el desierto con 500 mil varos. Y te veo saliendo de la cajuela, sacando tus armas, dejando esos malditos cabrones como esponja. Así lo veo, cabrón. Hay algo que no me gusta, cabrón. ¿Qué cosa, bro? La cajuela del Pontiac está muy chiquita. Y nunca he dejado que nadie lo conduzca. Es cierto, güey, es una broma. El plan está más que chingón. ¿Cómo empezamos? Pues bueno, tengo que llamar a este vato y decirle dónde nos vemos y así se queda. Rindemos por esos 500 mil dólares, entonces. Y a darle. Salud, brother. ¿Qué fue de la morra? La morra, la hija de Cardemil, cabrón. La rescaté y ya, cabrón. Por ahí debe andar. ¿Quién sabe dónde estará? Hace 2 días, en Ventura, cerca de Woodman. Pobre chava, se quedó sin un solo dólar. Con Waldo el Hermoso vivo, seguro esa chava va a terminar en un sarcófago. A mí se me hace que ese hijo de su chingada madre conoce primero el sarcófago antes que ella, cabrón. Chingo a mi madre, si no. Hola. ¿Quién habla? No estoy para pendejadas, vato. ¿Y cómo sé que no me estás mintiendo? Quiero pruebas. No voy a ir a ese lugar con 500 mil dólares, nomás por una simple llamada, pendejo. ¿Qué pendejada es esa? Nadie le va a poner una bala a ese putito antes que yo. Aló, brother, ¿cómo estás? Mira, el pedo no está tan fácil. No, los cabrones quieren pruebas. Sí, cabrón. Pero no te preocupes, se me ocurre una idea.
Epa. Cabrón, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Me perdí la fiesta, güey. Hey, bro. Y lo que más me cae de madre es limpiar después de un trabajito de esto. Chingada madre, cabrón. Me puso cabrón el pedo, mi amigo. No mames. Hey, brother. Güey. Ando con la cámara en mi carro, vengo a unas pornos. Se me ocurrió una idea chingona, cabrón. Yeah. Pues acá está, Waldo. No era tan difícil como pensabas. Le puse un tiro en la cabeza con mi güerita y ya está. El tronador está muerto, cabrón. Ahora solo quiero mi lana. Esto es una prueba. ¿Ok? Aquí lo tienes. Ya, cabrón. Se siente re feo aunque sea de mentiritas, güey. Me levanto. Espera un poco, cabrón. Otra vez, cabrón. ¿Tienes una motosierra? Traigo este paquete. ¿Qué chingados es esto? No tengo idea. ¿Alguna broma? Pues acá está, Waldo. No era tan difícil como pensabas. Le puse un tiro en la cabeza con mi güerita y ya está. El tronador está muerto, cabrón. Ahora solo quiero mi lana. Eso es una prueba. Págale al tipo lo que quiera. Pero dile que antes quiero ver el cuerpo de este desgraciado. ¿Aló? Sep. Sep. No. Lo tengo en la cajuela de mi carro descansando en paz. Yep. Así está el pedo. Nos vemos en un lugar solitario en las afueras de la ciudad. Ustedes me llevan mi lana. Y hasta que yo no vea mi lana, ustedes no van a ver el cadáver. Ok. Solo una condición. Quiero solo tres hombres. Si no, voy a tener que descargar mi güerita otra vez. Y yo sé que ustedes no quieren eso. Aló. Comunícame con el loco Fon. ¿Fon? ¿Qué onda, cabrón? Sí, prepara un maletín con $500,000 en billetes de 100. Los necesito para el sábado. Te traes al turco. Y los quiero armados hasta los dientes. Ya. Ahora se puede llevar la chingada. No sé si tuviste suerte. Una cosa sí te voy a decir, hermoso. Si te vas tú, o me voy yo, se limpia la ciudad de todas maneras. Pero te vas y tú. Nadie me resiste dos veces. La vez pasada fue suerte únicamente. Y no fue buena suerte tuya. Fue mala suerte mía, nada más. A mí me pagan para ser hijo de la chingada.
y a veces trabajo horas extras. Tronador, eres un chingón. Eres un chingón. Te va a tocar a ti. Te va a tocar a ti. No. Le vas a tocar a las dos. Te encontré. Es para pedirte un último favor. He juntado algún dinero, no es mucho, pero te puede servir de algo. Si asesinas a Waldo el Hermoso por todo lo que le hizo a mi familia, te puedo pagar lo que tengo. Y si quieres, en un futuro, te daré más. Llámame para saber tu decisión. 818-242-4751. Sabrina. ¿Qué onda? Nada importante. ¿Listo, cabrón? Nací listo, compadre. A darle, brother. ¿Listo, cabrón? Dar un chingo de calor, voy a sentir que me asfixio, cabrón. Sí, cabrón, pero es por un chingo de lana, güey. Más vale que valga la pena y que te salga bien todo, cabrón, ¿eh? Ya, métete, güey. ¡A darle! Vamos. Chingón, brother, este pedo. ¿Qué pasó, el puto? El otro culón se fue, güey. 1-1, puto. A ese cabrón le dicen el turco. Ese cabrón tiene cuentas conmigo, cabrón. Ahora la voy a dar a su puta madre. A ver, 1-1, cabrón. Ok, es tuyo, brother. Es Morel. Thank you.
chivo entero por ver tantas películas, cabrón. El tronador viene para acá. Vamos a dar en su madre. Nos volvemos a encontrar. Así es, cabrón. ¿Y conseguiste lo que querías? Aún no. Ahora sí. Terminaste con todos, pero no conmigo. ¿Mataste? Waldo el Hermoso descansa en el infierno. Tengo tu paga. Si no es suficiente, te daré más en el futuro. No va a ser necesario. El dinero no es lo que me mantiene vivo.